Estamos en otro vídeo más. Estamos con un histórico del culturismo español, Miguel Barceló. Miguel, cuéntame un poquito tu historia, dónde naciste, qué año. Bueno, mi historia es bastante larga, no te preocupes. Nací en el 1951. 51, bien. ¿Eh? Bien, bien, digo que bien, bien. Y nací en Almansa. Y bien. Ya tiene. Dime. Vale. ¿Y cómo te dio por la afición, por las pesas y todo eso? Hombre, lo de las pesas es algo especial, ¿no? Las pesas, una vez que te coges, te enganchan. Pero yo después de empezar a jugar al fútbol. Sí, Porque a mí sí que me jugaste al gustaba el fútbol fútbol. y que un poco más y fichas por el Hércules de Alicante. Sí, ¿tú, a ti? No, no, tú. Yo no, digo que estuviste a punto de fichar por el Hércules de Alicante. Sí, no, no, yo me fichó el Hércules, no te preocupes. Sí. Entonces yo estaba trabajando en la Glacial, que era de jovencito, con 14 años, un poco por ahí más o menos. Y entonces voy andando por la calle Gerona, pasaba el Cordobés en ese día y tal, y veo un kiosco que hay ahí. Y vi a un negro tocachas, que era campeón de Europa. Y lo vi y digo, joder, pues me tengo que poner así de fuerte. Y entonces me empecé a hacer culturismo, que yo hacía, y me puse fuerte. Luego con el Hércules estuve jugando varios partidos. Luego metí 14 goles el último partido, Joder. tres de seguidos, tres de esos que son históricos, ¿no? Que se entran por la escuadra. Y Joder. luego, bien, luego ya empecé a. Yo ya tenía el tren de hacer culturismo. ¿Me entiendes? Me Sí. levantaba y me gustaba empezar a entrenar. Y tenía un amigo, un vecino. Yo vivía cerca, en Alicante, cerca en una casa campo, cerca del cementerio y todo eso. Y el señor este me decía, Miguel, tú eres muy bueno para jugar al fútbol, porque yo siempre estaba con el balón. Venga, voy a ver al Hércules para que te fichen y tal y cual. Y entonces me vino el Hércules, me llamó, me fichó, pero yo ya estaba, yo ya era culturista, ¿sabes? Claro, ¿qué pasaba? Que me veían un poco cachas, y entonces todos los futbolistas tenían un poco ahí de envidia o cosas raras y ganas de broma. Porque tú, si has estado por ahí con alguien, me decían, che, Miguel, enséñame el bíceps, enséñame lo otro.
Y entonces los tíos, pues yo hacía como también una diversión, ¿no? Tiene abdominales, tiene tal. Y como jugaba bien, que jugaba de 11 y era bueno, pues entonces me llamó el médico y me dijo: Miguel, vente, que vamos a hacer una revisión para que siga jugando y tal. Y me hizo la revisión y entonces me dijo: oye, tú estás muy fuerte, Miguel, ¿por qué no te dedicas al tenis? Y yo le digo: oye, pues no está mal, pero yo soy un poco bajo para jugar a ese nivel en el tenis, pero no, pero me gusta el fútbol y el culturismo. Y entonces me dijo: pues mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes cuántos kilos de aire tienes? ¿Y cuántos kilos de aire tenía yo? ¿Lo sabe? Digo: no, me lo tiene que decir usted. Dice: tiene más de 60 kilos de aire. Y solo hay una persona en España que tenga los mismos kilos que tienes. Y digo: ¿y quién es? Y era Pirri, el jugador del Real Madrid, que Joder. luego tuvo tuvo un hijo con una chica que luego salió negro y bueno, tuvo ahí unos problemas. Y entonces, pues con eso empecé yo ahí ya, el fútbol seguí un poco con él, pero ya empecé a entrenar. Claro, como entrenaba, pues no había ningún sitio para entrenar. Entonces yo tenía una vaquería, quitamos todo lo de donde estaban las vacas, creamos ahí una eso y nos pusimos una máquina y empecé a hacer cosas para entrenar. Y entonces empecé a entrenar a la gente y a entrenarme yo. Entonces entrenábamos todos los días y entonces venía uno, se ponía un saco de cemento en la espalda para hacer como si fuera powerlifting. El gimnasio, a ver si él era capaz de levantarse para arriba, si era capaz de levantarse con el saco, poníamos uno de 100 kilos, dos de 50, pues 100 kilos. Y venían algunos de esos más mayores, gente que era fuerte. Claro, cuando se ponían los sacos de 100 kilos, pues no podían. Y nosotros que ya estábamos acostumbrados, pues podíamos movernos y hacer cine. Luego me llamaron enseguida para hacer una película ahí antes de llegar a Barcelona, por allí, una película. Y bueno, estuvimos ensayando y tal, y tuve la posibilidad de hacer la película, pero el que venía no se quería morir nunca. Cuando nos peleábamos y tal, el tío decía: y yo no me quiero morir, Miguel. Te mato a ti, bueno, digo, mátame y luego te mato yo, luego no te preocupes. Hicimos la película, salió así ya, y luego puse el gimnasio que se llamaba Respar, en Los Ángeles, no en California, aquí en el centro de Alicante. Joder. Y entonces, cuando puse el Respar, yo puse el Respar porque el ídolo mío primero era Respar, porque Respar era inglés, pero Sudáfrica. se había ido a vivir a Sudáfrica. África, a Sudáfrica, perdón. Sudáfrica. Y en Sudáfrica, pero antes de irse a Sudáfrica, luego, por cierto, cuando hizo un campeonato del mundo, no coincidimos coincidimos el del 89 o el 80, coincidimos en el campeonato y se quedó alucinado porque, hostia, Miguel, ¿cuánto tiempo y nos conocemos ahora? Se subió el ascensor y nos conocimos. Pero él era tan bueno que él fue el que llamó, el que le dijo a Arnold que se fuera de allí, de Sudáfrica, para ser profesional en Estados Unidos. ¿Sabes? Y Arnold lo conocí joven yo también, yo tendría 19 años, 18, 19 años. Fuimos a Madrid y vino Arnold Schwarzenegger. Y tenía, Arnold me lleva a mí 4 años. Si yo tenía 19, él tenía 23 o 22, o 20, ¿sabes? Y entonces hubo una cosa en Madrid. Estábamos en un eso de allí de Madrid. Y entonces pasó en el gimnasio de Valdelois. ¿Conoces? ¿Has oído hablar de Valdelois? ¿Qué tanto? Que murió hace poco. Sí, Valdelois era muy amigo mío, era una gran persona, Oye, era el que más campeonatos de España había ganado, era siete. fue el primero que ganó en el 69 en Playa de Aro. Sí, en Playa de Aro, sí, señor. No, el primero no fue él, o Sí, fue él, sí. ganó, o fue el que hacía el actor en Playa de Aro. Creo que Vale. fue el actor, El el que hacía actor. ¿Lo tuyo. saben o no?
Sí, el actor, el que hizo de Tarzán y Dogue de Conan. Ah, Sí, eso. José Luis, ahí estarán. Sí, allí estarán. ¿No fue allí estarán que ganó el primero o no? Me parece que tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo en la Bueno, chuleta. Pero pensaba que había sido los dos. estamos hablando de cosas importantes. José Luis Ayestarán era eso y luego tenía el éxito de hacer cine. Entonces, pero estábamos hablando de quién, de Baldo Lois. Sí. No, pues Baldo Lois era especial. No, estábamos hablando de que yo estaba en Madrid y había venido Arnold, ¿no? Y Arnold, cuando yo estábamos allí, vino con una camisa así verde, bastante bonita, pero era un esos pino. Y entonces resulta que nos pusimos, se fue a un gimnasio allí a entrenar. Y yo estaba también, entramos allí al gimnasio, porque estábamos en el Teatro Calderón. ¿Sabes cómo es el Teatro Calderón en Madrid? No, Bueno, no lo he visto, pero es muy famoso. sí, es famoso, ¿no? Bueno, en Teatro Calderón, como no había en las mesas, que era el teatro, pues lo que al lado nos fuimos a entrenar. Hizo una cosa que se me ha quedado siempre grabada en la cabeza. Pues llega Arnold Schwarzenegger y se coge las mancuernas de 30 kilos cada una. Que entonces casi nadie tenía mancuernas de 30 kilos. Entonces coge las mancuernas de 30 kilos, se agacha y se pone a hacer bíceps. Con la mancuerna de 30 kilos, se agacha así y hace así. Concentrado. El Sí, concentrado. hacía. Y se pone a hacer con las mancuernas de 30 kilos. ¿Y qué pasa? Que yo lo veo haciendo con las mancuernas de 30 kilos, oye, y me gustó. Y digo, joder, pues esto si lo hace, esto lo hacemos nosotros, no pasa nada. El caso es que me puse también, hice con las mancuernas de 30 kilos. Joder. Lo de las mancuernas de 30 kilos, hacerlas es un éxito, porque no toda la gente podía hacerlas, ¿sabes cómo te digo? Hombre, Despegarlas, hacerlas bien hechas. He tenido muchas anécdotas de eso con las mancuernas, eso, con gente extranjera que han venido a competir y todo eso, y vienen con 130 kilos y luego con las mancuernas no lo hacen bien. Y ha venido el más alto de Europa, que lo he tenido yo entrenando en los gimnasios, el más alto. Y 140 kilos, y un día se quedó en el gimnasio mío, aquí en Atenas, y digo, y no se iba, estaba todo el sábado y no se iba, el tío no se iba, venga a entrenar. Y digo, joder, ¿cómo tira este tío? Y digo, le digo, ¿qué te parece si hacemos una serie como una serie de con mancuernas de 30 kilos? Como el tío era alemán y todo eso, digo, y lo hacemos como vosotros, como los alemanes. ¿Puede ser Dalmole? No, sí, algo así. El que Es era un alemán alto, grandote, muy grandote. el que ganó el campeonato del mundo y que luego fue actor en Gladiator. Sí, no, el chico, Ganó el 80 y como en tenía. el 80 y pico en los pesos pesados. Sí, es un poco posterior a ese, creo. Bueno, de los 80, porque yo vino De mucho los más. 80, sí, es el 80 y Sí, pico. pero ese vino más tarde de los 80, estamos ya más. Este que yo te digo. Sí. Y entonces, como el sistema alemán. No es el sistema americano. Aquí te dice cada uno, vamos a hacer cuatro series, nos tocan cuatro series. Y si te sales de las cuatro series, qué idiota. Cuatro series. Todo, hay que hacer, como decían los americanos que hacían cuatro series, pues todos los tontos se creían que había que hacer cuatro series. ¿Me entiendes? Entonces ahora, cuatro series. Y le digo yo a ese, bueno, vamos a hacer los 230 kilos, el sistema alemán, y lo vamos a hacer a 10 series. Es el sistema alemán, no sé si lo sabes. Sí. Te ponen 10 series. Y ya me pongo allí, y yo estaba loco porque se fuera ya el sábado, porque eran las 10 de la noche, las 9 y pico, y estaba ahí. Desde las 7 de la mañana, pues estaba ahí. Entonces llega y nos ponemos a hacer bíceps con las mancuernas. Y a mí siempre se me ha dado bien. Y entonces llego yo. Como hice con Arnold, pues yo cada vez que entrenaba de vez en cuando, cada día, pues tocaba las mancuernas y hacía con los 30 kilos. Y entonces me pongo a hacer con los 30 kilos, pam, 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 y hago una serie. Se pone él conmigo, hace otra serie. Nos ponemos a hacer otra serie. Hacemos la cuarta, otra serie. Hacemos la quinta, dar otra serie. Una yo, él y una yo. Y ya de la quinta para allá, ya lo veo que estaba torpedeando, estaba jodido.
Y digo, bueno, vamos, seguimos, lo, vamos a seguir. Y seguimos, y bueno, no hizo las 10 series, y yo le hice 10 series y 2 de propina para que estuviera un poco más tranquilo. ¿Me entiendes? Eso es una cosa importante. Y yo es que, yo, eso de de las mancuernas se me quedaron grabados, porque claro, ahora la gente va todo con el móvil, con lo otro, con tal, pero no aprenden las cosas. Tienen que saber que hay gente que sabe de eso, que se lo ocurra, que se lo gana. Entonces yo digo, vamos a ver, si Arnold no hace eso, ¿por qué no lo hago yo? Si Arnold no calienta, ¿por qué no voy a calentar? ¿Por qué voy a calentar yo? Si Arnold no está lesionado, si no se había lesionado nunca, ¿tú has conocido alguna lesión de Arnold? No, ¿a qué no? No. Pero entonces resulta que digo yo, pues si Arnold no se lesiona, ¿por qué me voy a lesionar yo? Y desde entonces, yo con la serie de las mancuernas de 30 kilos y alguna otra serie, no hago calentamiento. Ya no hago calentamiento. Pues bueno, tengo 72 años y todavía no me he lesionado. Y el que quiera que Porque venga con 70, 80 kilos, y me estoy pesando sin hacer, sin tomarme nada, soy natural, entonces resulta que estoy pesando 78 kilos, 80 kilos, 80, 88 kilos, entonces 87, 88 kilos, ahí estoy. Entonces yo llego al gimnasio y pongo un peso que para hacerlo, si lo quiero hacer más liviano, pongo un peso más liviano. Porque a lo mejor necesito más separación entre las piernas para que los gemelos, para que las piernas no sean morcillas de cebolla, como tienen ahora mucha gente, que no tienen ni una separación ni para Dios. ¿Me entiendes? Entonces hay que saber. Vale, menos mal, qué susto. Entonces, ¿por dónde estábamos? Por ahí, por Arnold, ¿no? Bueno, sí, que cómo entrenabas tú, la tu forma de entrenar. Y ya mi forma vino. Aún sigues entrenando muy fuerte, aún teniendo 72 años, y qué es lo que dedicas. Bueno, verdaderamente esto es complicado, no es fácil si quieres ser culturista de alta competición. Yo he estado compitiendo 27 años a nivel mundial y tengo aquí tantas copas que no te las puedo enseñar porque si no dirías, este tío es un puto vacilón que nos quiere joder. Pero aquí tengo copas mundiales, ¿me entiendes? Y 7 campeonatos del mundo que hemos ganado cuando yo llevaba la selección española. Que llevar la selección española no es una mierda, pero la selección española, cuando yo la llevaba, fui no llevarla yo y separarse todos y ya no ganan ni un campeonato mundial que yo sepa. ¿Me entiendes? Porque claro, te ibas por todos lados, porque yo lo primero que quería es que nosotros ganáramos siempre y bien alimentados, bien comidos, bien ir a bien a los sitios a competir. Tú sabes que a veces. Pues cuando iban a competir a sitios, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, pues yo había ido ya siempre, yo estaba compitiendo con todos los buenos. Si te enseño el gimnasio, verás que está aquí Johnny Fuller, Albert Beckler, Barry DeMille. Me mandará fotos que la tengo que meter en el vídeo. Vale, Eso me lo mandará. toda, sí, toda, estoy yo ahí en eso, las chicas que fueron campeonas de Miss Universo, he hecho más universo que ninguno de España, porque la he ganado con Susana Pérez, con Susana Palma, con un montón de chicas los Claro, campeonatos. eso fue los 90. Y esto fue por los 90. La tos capricho. Sí, eso fue por los 90. Y un poco la 15, el campeonato ese 15, el del 89, que fue un éxito, que fue que ganó Beitia, creo que ganó en más de 100 kilos, ¿sabes? Luego en el otro ganó ese que tenía los brazos gordos. Ese. Bueno, en lo de. Entonces, cuando hice el campeonato ese del 89, vinieron los americanos, vinieron de todas las partes del mundo. 35 países, que no eran una loca de medio, ¿me entiendes? Yo les pagaba el Hotel Maya o el Hotel Meliá, que venían allí a entrenar, que tenían pagado las comidas, las cenas, todo eso. Los viajes los pagaban los países que cada país, si lo organizaba yo, lo pagaba yo. Ahora parece ser que no le pagan a nadie. ¿Me No, entiendes? Ahora solo ganan dinero ellos. han cambiado mucho las cosas. Y Sí, pero. sé que hiciste un Open en la Nava en los 90, no Sí. sé si fue el 90, y, no me acuerdo el año exacto, que era con dinero, un Open internacional que compitió Alfonso Gómez Sí.
¿Y cómo se llama el otro? El Julián Duarte también compitió. Sí, pues haríamos ahí un campeonato en el cual, porque Alfonso primero nunca competía con, no competía con nada, competía antes, porque yo creé la IFBB. Entonces, de los cuatro que creamos la IFBB en el hotel ese que hay en Madrid, y entonces creamos la IFBB entre cuatro o cinco personas. Luego, Alfonso tuvo el problema que se mató Paco del Hierro. No. Y Paco del Hierro, que era una máquina, ese competíamos él y yo juntos siempre, porque él era un poco más joven que yo. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Luego tuvo la desgracia de matarse con la moto o con lo que fuera, ¿sabes? Y entonces, y Alfonso Gómez, pues para no decirte nada, pues él estaba luego con, como sabes que estábamos siempre separándonos de... La gente se quería, no, no, yo no quiero, yo quiero ser tal, yo quiero ser de Navarro, yo quiero ser de no sé qué. Y Alfonso un día, pues creo que un día le salvé la vida, ya lo tendremos para otro día, eso. Y Alfonso, lo que hacía Alfonso Gómez es que le gustaba entrenar. Y entonces, no, yo estaba en Inglaterra y me llamó, Miguel, ¿me deja entrenar que vaya a Inglaterra y tal? Y digo, hombre, pues claro, tú vente todos los días que quieras, si estamos aquí, vente a entrenar, vente a competir y vente a tal, ¿sabes? Porque los otros cuando se iban, se enfadábamos, no querían saber nada de ti, no querían. O sea, que si eres culturista solo de uno, eres culturista de verdad. Eso es mi pensamiento. Y si es un amigo que no compite, que es diferente, que está en otra federación, no pasa nada, hablamos con ellos, competimos en contra o a favor, o lo pasamos bien. Si no, no hay forma humana de que el culturismo salga para adelante, o por lo menos que saliera. Pero claro, cuando tú llegas y coges el coche, coges el avión y te vas a Inglaterra, a Italia, a Francia, a Yugoslavia, a todos los países a competir, eso tiene un mérito. Y entonces yo la suerte que tenía para ganar los mundiales era que me llevaba a todas las familias que, a ver si me entiendes, a todas las familias que, bueno, lo tengo por ahí, te lo mandaré, a todas las familias que venían, porque yo quería que vinieran con las mujeres y todo eso, para hacer como una fiesta 2 o 3 días después de, 2 o 3 días después de eso, para que la gente se sintiera que no era solo ir a competir, ¿me entiendes? Y yo me acuerdo con uno que iba a competir, que había uno que era muy amigo mío, que era de Málaga, y ese le gustaba ir a competir. No, le gustaba ir a los campeonatos para competir. No, él se comía un yogur y una cosa, y ya después de comerse el yogur, ver el resultado, ya no, ya se iba corriendo. Y entonces, claro, nosotros nos quedábamos allí, hablábamos con los alemanes o con los otros. Yo me mira, mi hijo está aquí, yo me lo llevé a mi hijo con menos de 10 años, 10 años, me lo llevé a Italia y estuvimos, nos fuimos, nos creíamos que nos iban a detener porque Miguel no sabía, bueno, él tenía el pasaporte, pero lo habíamos sacado y tenía 10 años. Y entonces estábamos allí en el campeonato y Miguelín tenía esa edad. Y estaba Paco Arce, Baldo Lois y había alguien, y Sergio Nubret. Mira qué equipos. Paco Arce y Paco Arce y Sergio Nubret y Miguelín, y Miguel Barceló. Y Miguelín, Miguel, no te vayas, que esto te toca a ti. Ven. Miguel, no te vayas, que esto te toca a ti. Ahora hablas con ese, va. Y entonces resulta que llega el tío, es que vienen los chavales aquí y se vuelven locos. Y entonces resulta que Miguel era un mañaco. Y yo salgo, yo estaba compitiendo y eso. Salgo y me dice, papá, ¿sabes quién va a ganar? ¿Qué estoy pensando aquí? Quiero una Coca-Cola. Quiero que me des una Coca-Cola. Quiero tomarme una Coca-Cola. Joder, yo que no tomo Coca-Cola, pero quiero tomar una Coca-Cola. Digo, bueno, venga, va. Sí, ¿y para qué me pensáis tanto? Si va a ganar Sergio Nubre, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Me entiendes? Y entonces digo, ah, pues claro, sí, pero él, y sí, claro, le di la Coca-Cola y se fue corriendo. ¿Me entiendes?
Y claro, nos quedamos con Paco Arce, con Val Dolores, con este, con ese que te he dicho, y ahí era, siempre estábamos cerca de la Reina Victoria, por ahí. Estaba la cosa bastante bien. Y eso es importante cuando estás en los sitios. Lo para cuando llegaban ahí a competir, entonces no había móviles, pero habían cámaras de hacer fotos, y yo tenía una buena, pero cuando llegaban a los campeonatos, te quitaban la cámara de hacer fotos y todo eso, porque lo que no querían, que querían que la gente tuviera, o sea, los que estaban compitiendo, que estuvieran compitiendo, porque si se cogían las fotos y cogían tal, pues luego a lo mejor las vendían, hacían algo, entonces todos los gastos que creaban una organización, pues les sentaba mal. A mí nunca me ha sentado mal, pero ellos la han sentado mal y tal. Y luego de ahí, pues hemos estado en muchos sitios. Yo he estado más en Alemania porque estuve trabajando con Alemania, estuve trabajando en Incosport. Incosport era la empresa que tenía Mr. Helmut, y Mr. Helmut era un hombre que tenía las mejores proteínas de todo el mundo, para los buenos, para la gente de culturismo y para la gente no, natural, porque tenía un eso para la eso enteral, para la alimentación enteral, para la gente que tenía cáncer y todo, salvarlos. ¿Sabes cómo te dijeron? O sea, que tenía eso. Yo me quedaba allí en Alemania, que eran un poco, a lo primero eran, bueno, unos pocos presumidos de porque se vestían bien. Luego vinieron los americanos. Con los americanos se fueron de borrachera por ahí, y se emborracharon y los tuvieron que tirar. Entonces, tuvieron que limpiar las mesas y todo eso. Y bueno, ahí en Alemania, pues daba gusto. Yo he llegado a ir a Alemania a competir, para que te lo tomes apuntado, en Cuxhaven. Cuxhaven. Cuxhaven era donde dejaban los barcos. Los nazis dejaban los barcos bajo porque Cuxhaven es como otro país, es otro país, ¿sabe? Un país de Alemania, pero es otro país, no alemán. Sí, cuando Pero era no sé, ahora, alemán. yo entraba ahí a Cuxhaven, claro, te metían bajo tierra y metían los barcos, y nadie sabía que Hitler tenía esos barcos ahí. Eso que yo he hecho, eso fue ya después de la guerra de los alemanes. Pero en Cuxhaven. Y me dije, mira, ahora ha venido, dile lo que me dijiste con 10 años, que quién iba a ganar. Es que le ¿En qué campeonato? ¿En Italia? ¿En Roma? una copa, que decía, una Coca-Cola. ¿Quieres una Coca-Cola, papá? ¿No te acuerdas que estaba Skin ese. Jeskin el que ganó, si me equivoco yo? Era Jeskin. Ah, Terry Baxter. Terry Pastel. Joder, Terry Pastel me estás y diciendo vaya, Jeskin. no, vaya, vaya nombres. Sí, Terry Baxter se hizo ahí profesional, ¿no? En el sí, campeonato ese, sí, ¿no? En Roma. y pero ganó ese, el negro ese, ¿no? ¿Quién? Terry Baxter. No, Terry Pastel compitió y el negro que se ha muerto, coño, que acabo de decírtelo, ¿no? El Sergey Es que Nurmagomedov. no, no es Sergio. Sergio Nubre. Vale, Es Sergio entonces Nubre era profesional. Sí, Sergio Nubre era el maestro de era. justamente Pero Sergio de Nubre, es que él era está un poco confundido. Sergio Nubre profesional. compitió en los profesionales, pero es que Terry Pastel, Heskin Eso y compitió habían con varios no eran profesionales. Terry Pastel se hizo ahí profesional, ganó el sí. amateur y se hizo profesional ahí. Y Sergio Nubre competía en los profesionales. Claro. Ganó los profesionales Sergio Nubre y Y Terry Pastel ganó el campeonato amateur, que pasó a ser profesional ahí, sí, Terry en Pastel Nava, en Roma. en la Vía Y Aurelia. mi padre compitió en la categoría de él, salió De Terry Pastel. al lado de Terry Pastel, del americano este, de Tim Bellman, Ha al lado de Tim Bellman y otro americano. Lo oído hablar pusieron en medio. De Tim Bellman. Sí, Eso me, yo era, yo era un buen conte, muy yo era un buen denso. conte y me pusieron en medio, pero los otros eran Ferrari y cosas de esas. Pero es que el Tim Bellman era un tío muy masivo, muy. No era muy Era esbelto, grande. pero sí que era muy lleno, que un culturista que fue diabético, pero que Sí, supo hacer las cosas bien y compitió tanto en la Nava como en la IFBB, y una masa muscular increíble.
Sí, pero la Sí, hizo pero el tú mismo fíjate la categoría de Eminem. mi padre, que lo ponen Terry Parker en un lado, el Tim Bellman en el otro, y otro ¡Hostia! americano, que no me acuerdo cómo se llama, Y un americano. en el otro lado. Pero eran categorías que salían 13 o 15 competidores. Claro. Había un nivel ahí. Pero es que antes el Mister Universo de Nava era increíble. El mejor, sí. Y Era luego una. ahí yo me acuerdo del Esa película. competidor este de Head King, Jeff King. el americano este, Del ¿sabes quién es, cuello. no? El del El del cuello. cuello. Buah, era una Puede cosa, ser. yo era pequeño y es que me acuerdo como si fuera ayer, es que me impresionó. Y Y es tenía que. unas piernas, se le vieron unas piernas también a Head King, Y es que. era exagerado. Lo que pasa es que él era otro, era talla alta Head Ya, King. es quien era Y tú otro. eras la talla baja, ¿no? Yo mediaba. Media baja, sí. 60, 70. Sí, fue un campeonato, bueno, de la hostia. Bueno, había muchos, bueno. Sí. Entonces, siempre hay cosas que pasan bien. Yo creo que nosotros en esa época los que competíamos hemos hecho buenas cosas. Algunos les ha salido mal, pero en realidad, pues yo creo que para el culturismo nosotros, que sigue gustando, ¿no? Que esa es la verdadera esencia, ¿no? Que no es decir, bueno, soy culturista, pero y soy tal, no. Pero yo estaba entrenando, mira, para que te hagas una idea, ¿cómo se llama el negro? El negro este, el negro que hacía bueno. No, mira, ahí está. El negro era. Mira lo que está aquí, a ver. Joder. Bueno, el negro entrenaba conmigo, Jai Carles era, se llamaba. No, Jai Carles no es negro. No, el negro no, Jai Carles no, hostia, me he equivocado, venga, sácame el otro. Sácame el negro que estaba. Brian Buchanan. No, no, no es Brian Buchanan. Brian Buchanan. Pero Brian Buchanan venía aquí antes, no, pero el que entrenaba Ya, conmigo era pero Albert Beckley. era, no, Albert Beckley tampoco. Albert Beckley entrenaba conmigo, pero había otro antes que se murió después. A ver si te lo sé decir. Está allí, míralo allí, corre. Aquí está Ronnie Coleman y Fred Fuller. No, allí hay uno que no es dos. Pues, Johnny Fuller. Johnny Johnny Fuller. Fuller, vale. Ahora lo hemos cogido. Bueno, pues Johnny Fuller venía aquí a entrenar conmigo. Bueno. Era un ligón, era un ligón. Tenía dos novias de esas de la hostia, el Benidorm, ¿sabes? Y entonces lo llevaba yo con el coche y lo llevaba. Y una se llamaba Estela y otra Estella. Y entonces cuando yo llegaba allí, Miguel, ahora cuando eso salgas y saluda a las chicas y tal. Claro, salgo y saludo a las chicas y le digo, oye, hola Estela, ¿cómo estás? Dice, yo Estela, yo no soy Estela, yo soy. Claro, y entonces se ponían enfermas y ya lo quitaba. Nadie sabía que tenía las dos, ¿sabes? ¿Cómo te quiero decir, no? Y entonces lo que te quiero decir de Johnny Fuller, yo tenía una sauna que ya no la tengo hace tiempo. Y esa sauna, porque entrenaba, había gente mayor que hacía sauna. Bueno, ahora sabes tú que no, normalmente no están muy de moda. No. Y entonces yo nos poníamos, Johnny Fuller y yo, a entrenar para definirnos, en vez de tomarnos diuréticos, para definirnos, nos metíamos en la sauna con las mancuernas y cogíamos unas toallas y nos poníamos a entrenar con las mancuernas y ahí 80 kilos. Y entonces, claro, estábamos entrenando por, ya ver, allí dentro 80 veces estábamos ahí. Salíamos, claro, todos definidos, ¿me has entendido? Sí, siempre, Porque porque era, era. habéis perdido todo el líquido, pero es muy peligroso. No, pero ese no era peligroso porque el líquido que nosotros tomábamos, éramos unas personas que Johnny Fuller sabía y yo sabía. El líquido empezaron a morirse porque nadie tomaba sal. ¿Te has Nada. comprendido o te Sí, estoy enseñando? sí. Te estoy enseñando, ¿no? No, bueno, Claro. yo ya sé un poquillo. Lo de la ¿De sal. dónde te crees que empezó a salir la gente que toma sal ahora? No. De Miguel Barceló Pérez, que yo la sacaba del mar. ¿Y el agua? ¿Cuántos minerales tiene el agua del mar? Montón, un montón. No, no, dime lo que tiene, A ver, porque no me digas un montón. no lo sé, sé que tiene muchos, pero no sé la No, pues cantidad. entonces tiene 118 minerales. Joder. Entras en Google y te dirá 96 o tal. 118 minerales tiene el agua del mar. Y si tienes 118 minerales, por listo que sois, bueno, tú también ya eres listo porque te creías que te iban a quedar mal en la sauna, por listo que, pues ya teníamos sal para no jodernos. ¿Más entendido? O Sí, tanto. Lo que se sea. dice, es lo que se decía, que si tú estás en el desierto,
te iba a sentar mejor tomar sal que no tomar agua para aguantar más el sol. Sí, no, nosotros lo que pasa es que teníamos que, nosotros entrábamos y bueno, hacíamos de todo porque entonces empezaban los anabólicos, pues todo ese rollo. Pero lo que te estoy diciendo de la sauna, nosotros entrenar ahí en la sauna casi media hora, una hora, era la hostia. Claro, salíamos todo eso, pero claro, no estábamos, no teníamos ninguna contractura ni ninguna rotura. No, hombre, ¿Me estaba vas a comprender? caliente, imposible, imposible, estaba caliente, estaba todo el cuerpo caliente. O sea, Sí, caliente y con la sal. ¿Me entiendes? ya Entonces, con las venas dilatadas, las venas todas claro. dilatadas. Mira, un día en Madrid llegamos a un campeonato y yo estaba, me había hecho un. Estaba más marcado que ninguno, pero en un campeonato de esos me fui y estaba marcado, asustado de mí de cómo estaba de marcado. Y claro, entonces, eso es antes de que yo hiciera esto con la sauna y tal. Y llego allí en Madrid, salgo de Madrid, no sé si había venido Miguel ahí. Salgo de Madrid, salgo del campeonato, estoy en el campeonato y los hijoputas estábamos en el campeonato y no me salen para marcarme, para competir. Me pongo allí en la lista y me quitan a mí, quitan a ese de el que está en Ibiza. No, bueno, quitaron a varios, ¿sabes? Que éramos buenos y tal. Y a mí me quitaron. Y cuando me salí a tomarme una, mira, me tomé una cervecita que mi hijo sabe que yo no tomo bebida ni eso. Me dijo, mira, si ves cómo se me pusieron las venas y todo eso, Lógico. era el más marcado de todos. Vinieron dos o tres, arrodillaron delante, che, Miguel, mira, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Que esto no. Digo, no, no pasa nada, ellos han decidido y no pasa nada. Pero si tú estás mejor que todos, digo, sí, ahora que tengo las venas todas, unas venas de más de un dedo. Y eso es según lo que tú haces, según lo que tú comes, según todo lo que tú entrenas. Exacto. Tenemos que llevar cuidado porque hay mucha gente que sí que hemos jugado con la salud muchas veces. Eso no podemos negarlo. Pero hemos jugado mejor sí, para la salud, para tener salud, por lo menos yo. Por eso tenemos una edad que seguimos teniendo salud, y seguimos entrenando y seguimos compitiendo. Por eso hay que llevar cuidado. Baldo Lloyd me enseñó a mí un día saliendo de Benidorm y me dijo. Miguel, íbamos para la plaza y dice, Miguel, ahora estoy haciendo tres comidas distanciadas de eso y me estoy manteniendo el peso. ¿Me entiendes? O sea que luego se murió después, ya más tarde. Pero Baldo Lois estaba haciendo tres comidas para mantener los 100 kilos, los 100 y pico que pesaba. Joder. ¿Me entiendes? O sea que yo cuando iba, mira, otra anécdota te voy a decir. Cuando estábamos con Johnny Fuller y Abel Reckles, pues yo me llevaba a mi mujer a cenar, a desayunar, y nos poníamos a cenar en la plaza eso de Benidorm, la plaza triangular. Había ahí un bar que nos comíamos. Entonces comíamos Johnny Fuller, comíamos las chicas esas que te he dicho, luego estaba mi mujer Loli, estaba yo, y luego nos invitaban siempre a mí y a ellos, como éramos famosos. Nos invitaban a comer, a tomar champán, a pasarlo bien en la discoteca. En todas las discotecas estábamos invitados. Entonces, ¿Qué vale. pasada el físico que tenía? Eso es poco, no te preocupes. Estoy mejor ahora. Cuéntame eso de que estábamos hablando de la cena esa que tuviste. Ah, sí, bueno, la cena de Benidorm. Bueno, pues resulta que nos íbamos a cenar ahí yo iba con Johnny Fuller y con Albert Beckles. Abel Beckles se había echado una novia de esas bajitas, de uno que era culturista, bueno, eso del culturismo, uno muy bajito, ahí en Benidorm. Y resulta que estamos cenando Albert Beckles, Johnny Fuller, una de las chicas de esas pequeñas, mi mujer y tal. Y luego pues terminamos de cenar y nos vamos andando por el paseo de Benidorm. Sí. Y vamos andando por el paseo y nos habían invitado a todos los, imagínate todos los clubes, de esos, el Omni, el otro, todos los mejores clubes que habían en España, porque en Benidorm eran mejores que en ningún lado. Y resulta que llegamos y salimos, nos vamos por la costa, por la eso, y vamos,
¿Y sabes lo que hacía Albert Becles? Albert Becles contaba los pasos de lo que hacíamos. Entonces salíamos de allí por la eso de Benidorm, iba contando los pasos. Y fíjate cómo era, que contaba los pasos. Y cuando terminaba con los pasos que él quería hacer, cogía y decía, bueno, me voy a dormir. Mañana a las 9 empiezo a entrenar. O sea que él cogía y se iba a dormir con la novia esa que se había echado, y nosotros con nuestras mujeres y tal, pues nos íbamos a la discoteca. Pues yo en la discoteca, cuando cerrábamos la discoteca, pues llegábamos, che, Miguel, no sé qué, todo. Pues, y nos daban todas las bebidas que quisiéramos, bailar, lo que fuera. Entonces íbamos a la discoteca a la mejor, luego a la otra. Íbamos. O sea que se nos hacía a las 5 de la mañana, que no es muy tarde, las 5 o las 6 de la mañana. Que estábamos en la discoteca. Y cuando terminábamos al otro día, Albert Beckles a las 9 ya estaba entrenando y nosotros a las 5 de la tarde estábamos durmiendo. ¿Me entiendes? Por eso que pasaba, que Albert Beckles todavía vive, no sé si lo sabes, Sí. no creo que le haya pasado nada, tiene más de 90 y algo años. Y llevaba ese sistema. Y nosotros, claro, ese sistema era bastante más fuerte porque ya llevábamos el rollo, también queríamos pasarlo bien, ¿no? Y entonces, pues, cuando terminábamos al otro día, nos quedábamos en Benidorm o nos veníamos a Alicante, y cuando nos quedábamos allí en Benidorm con todos los chavales del gimnasio y estos dos negros y todo eso, pues claro, todos los que venían extranjeros nos pedían autógrafos. Y venga a pedirnos autógrafos, y venga a pedirnos autógrafos las chicas y los chicos. Era una vida distinta ahora, creo yo. Esa, la gente ahora. Aparte, llamaría mucho más la atención. Llamaría mucho, mucho la atención. Sería ese algo. Claro, la atención. Cuando ganamos el Hércules Nacional en Estepona, con este que era devenido tan famoso, pues ese ganamos el Hércules, y ese era Ramón Rodríguez, que Ramón hacía con 190 kilos a press de banca, Joder. sin calentar. ¿Me entiendes? Una locura. Entonces Ramón me lo llevé yo a competir a Estepona y ganó allí en Estepona, lo de Hércules. O sea que no hay problema. El problema es que a ti te gusta el culturismo, que empieces a trabajar, que te gusta enseñar a la gente, que te guste pasarlo bien, que si sale, imagínate tú ahora vas y no se ven, por ejemplo, como yo, que íbamos 13 o 14 o 15 del gimnasio o más, y hacíamos carreras en Benidorm a ver quién ganaba, pues claro, teníamos allí una caterva de ingleses y de inglesas y de inglesas y de alemanas, pues ya había un montón. ¿Sabes? O sea, que lo pasábamos bien. Y ellos también, porque ahí empezó a crecer el culturismo. En el culturismo, la gente se cree que lo han empezado esto, si están empezando a vivir, si Sí, no sí. saben nada de culturismo, si no han competido en ningún lado, si no han. Mira, dile que yo te he dicho lo de Cuxhaven, a ver si saben dónde está Cuxhaven, que no lo saben. Pues ya está. Entonces, así todo. Íbamos a Grecia, pues en Grecia competíamos y estábamos estupendo, porque Grecia tenía unas playas también muy bonitas como las de Alicante y eso, y Benidorm y todo eso. O sea que, y yo iba llevaba yo siempre 7, 8, 10 chavales o 15, ¿sabes? Que tengo fotos de ellos que son muy buenos. Cuéntame, Algunos están en Estados Unidos. Dime. alumnos que hayas tenido. Yo sé unos cuantos, pero dime nombres de gente que ha pasado por tu gimnasio y que los has ayudado mucho. Que sé que has hecho una cantera que Sí, hombre. como pocas en España. Claro, sacamos, iba a salir la foto que tengo aquí, haciendo press de banca, yo con 100 y pico kilos y Torrellano encima. Pues Torrellano, ese iba siempre conmigo porque le llamamos Torrellano, que es el pueblo, porque es Jesús Sempere Bonet. Pero Jesús Sempere lo que hacía es que se quedó 3 veces. Campeón de Europa Junior. ¿Sabes cómo te quiero decirlo? Tres veces más para allá. Más, no llegaban a. No, es, en,
En el país ese que te dejaban los coches abiertos ahí al lado de, antes lo sé decir, que no es ni Francia ni Inglaterra ni nadie. Bueno, como Escocia, pero así, ¿sabes? Y entonces este chaval era bueno. Y luego estaba el este también, ¿eh? Yo tenía lo menos un montón de gente. Jesús estaban todos, mira, venía también, bueno, es que no me quiero subir, venía Brian Buchanan venía aquí conmigo, que era el culturista que más dinero había ganado a los 25 años. Joder. Luego tú, el que más dinero del mundo, Brian Buchanan es inglés. La cintura muy pequeñita. Sí, el que tiene la cintura más pequeñita, si te enseño, bueno, te voy a enseñar la foto que la tengo ahí para que la pones, ¿no? Sí. Mira, con la dedicación que me ha hecho. Mira a ver si la ves ahí. Sí. Subo un poquito más el cuadro. ¿Cómo la Subo tengo? más para Ahí arriba, o más para arriba. Más para arriba. más para arriba. ¡Ole! Que era espectacular ese hombre. ¿Qué te Ese ha hombre. parecido? Fue una pasada. Era el mejor. Esa V ahí. Te puedo contar historias de él. ¡Qué pasada! Ese, ahora te voy a mandar una mía para quedarme mal. Iba a poner de Brian, pero mira, esta es otra. Esta es mía, yo compitiendo en. Sí, esta foto la había visto yo. O sea, el más muscular. Estaba compitiendo ahí en. Coño, donde venden los coches tan baratos, antes de llegar a Alemania. Joder, qué pasada, ¿eh? Pasada Esa el físico, ¿eh? estábamos. Terminando, era en Grecia, no, era entre Holanda y Alemania. Vale. ¿Lo ves? Pues muy Ahí bien. estaba normal, no, no, normal, normal, como estábamos. O estar así o no estás. Ya, muy buen físico. El abdominal cincelado, el pecho. ¿Tú conoces a Troy Zucoleto? ¿El qué? A Troy Zucoleto, no lo conoces. No. Ah, Troy Zuculoto, dices. Troy. Vale, sí, el americano, coño, que. El americano sí que ganó en los nacionales del 88 del 89. Ganó él y segundo quedó Franco Santorillo. Que era muy amigo de Sunny Day. ¿De quién? Era muy amigo de Sunny Day en aquella época. No sé quién me ha dicho el nombre. Mira, Troy Zucoleto hablando de Icosport, del gimnasio de Atenas y todo, y entrenando con nosotros aquí. Mira, lo puedes ver esto Sí, tanto. medio bien o no. Sí, que se ve bien. Y aparte, como luego le das una foto, me la mandarás también. Muy bien, sí que se ve bien. ¿Eh? Ese Te chaval gusta, ¿no? tenía un físico muy bueno, era rubito. Como Vale. digo, ganó los nacionales y del 88, me parece fue del año 88, que segundo quedó Franco Santorielo. O los nacionales o el USA, o el campeonato USA. Y era muy famoso a finales de los 80, a principios de los 90, lo que. Lo que pasa es que luego de ese no se Lo empezó. dejó. Sí, exactamente, no se escuchaba. Pero al final de los 80 y principios de los 90 sí que se escuchó mucho. Claro, es que este Tenía toda la revista. cuando estaba aquí con nosotros, míralo aquí, te lo pone, ¿lo ves? En Confort, Miguel Barceló Pérez, eres el mejor y tal. Y es que aquí entrenaba, aquí entrenábamos aquí con él, ¿sabes cómo te decía? Que no era. Qué lujo te haber tenido tantos campeones entrenando en tu gimnasio. Es un lujo, ¿eh? Qué envidia me das. Mira, ¿tú conoces, por ejemplo, a algún ruso, a los rusos? Algunos sí. Sí, dime uno. Alexander Federer. Alexander Federov. Alexander ganó el campeonato
Alexander Pedro, ¿no? Venga, te lo voy a enseñar. Mira a ver, mira a ver, mira a ver. ¿Lo ves aquí? Vale, sí. ¿Lo ves, no? Sí, lo veo. Pero a ese no lo conoces. No, no, no lo conozco, pero bueno, un físico A muy ese digo. pues no lo sé ahora. ¿Quién es? Tiene un físico muy bueno, pero no sé quién es ahora. Bueno, este es un brasileño. Y mira, y a este yo un poco más de joven. Sí, otra más muscular. Muy Sí, bueno. vacilando. Ahora te voy a enseñar la del otro ruso, que es ¿Cuántos? mi amigo mío. A ver si conoces a este, que sí que lo conoces. Vale, sí, el chaval este, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. De su cop. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ahí llevé al Ben, llevé a dos o tres a competir allí, al Bernard y a algunos más. Sí, verdad que llevas a Bernard Scorus, lo preparabas. Decimos la película de Asterix y Obelix. Mira, aquí estoy con este que ganó el Mister Universo de Londres. Bájalo un poco, no lo veo, no lo veo en la foto. Ahí lo ves. No, no lo veo. Tienes que bajar. Lo bajo. No, no, te has ido. No sé, es que hace reflejo. Sí, hermano, pues lo dejamos. No pasa Mira nada. a ver si conoces a este. ¿A cuál? Eso. Ah, Víctor Richard. ¿Lo ves cómo está ahí? Sí. Vacilando aquí en el gimnasio. Sí. Y a este te voy a dar para que conozcas. A este también lo conoces. No. Hombre, Robin Robinson. Para no conocerlo, Príncipe Negro. ¿Ves cómo Robin Robinson a Miguel va a hacer otra? Y mira, ¿y a este qué? Hostia, ¿Lo conoces? vos París. O París. Ahora va a haber uno que te voy a enseñar que no va a conocer, pero a este sí que lo conoces, ¿no? Hombre, fue huele. Este es muy amigo mío, tengo foto aquí con la novia que le presenté yo y todo. A ver si a este lo conoces, a este no lo van a conocer. Hombre, Al Curley. Está puesto, ¿eh? Me gustaba mucho el Está físico que puesto. tenía. Está puesto, cabrón. Yes, a este seguramente lo conoce. Hombre, Lee Haney, 8 veces Mister Olimpia. Mira, ahora te voy a enseñar aquí, para que veas esto, que aquí pone diploma de honor, no sé si lo verás. Sí. Diploma de honor, ¿lo ves ahí? Sí, lo veo. Diploma de honor de Miguel Barceló Pérez, ¿lo ves? Sí, lo veo. Miguel Barceló Pérez, Ben Wader ahí. Y Winston Roberts, ¿sabes que Winston Roberts era el secretario de Ben Wader? No, no sabía. ¿No? Pues, y ahora tiene el 27 de septiembre de 1977. Joder. Tengo por la contribución y promoción del bodybuilding en España. Hostia, Eso, qué el pasada. Ben Wader a mí, no se lo ha dado a nadie. A ver cuándo te lo enseñan. Ya, qué pasada. Qué pasada, ¿eh? Bueno, Eso es que aquí es va un buen vacilando mucho. documento. Claro, y ahora te voy a enseñar al campeón del mundo de fuerza, a uno que está en Alemania. Mira que este era el más fuerte del mundo. Manfred Hofer, el hombre más Manfred Joven, Manfred Joven. Pero a este lo van a conocer, venga, vamos a ver. A este lo van a conocer, sí o no. Hostia, me suena, pero ya no caigo. Giovanni Thompson. Vale. No lo conocía, ¿de que no? Me suena, ya tengo, me suena. Y aparte, un cuerpo tan bonito, Se ¿sabes? Lo entrenaba, ¿eh? sí, pues muy bonito el cuerpo. Y a esta chica la conoces, ¿no? Sí, esa es la Susana, esa que has dicho antes. No me acuerdo del apellido. La Susana Pérez, la más Miss Universo de todas. Sí. Entonces, ¿y a esa qué? Hombre, esa la Julie Bergman. Esa la... Holandesa y Miss Olimpia. ¿Has visto la foto esa que tengo ahí con ese grande? Este ¿Lo tío. estás viendo? Ronnie Coleman, ¿lo estás viendo o no? Y no, pues la estás tapando. ¿Te la estoy tapando yo? Me han dicho que estuviste con él en el, me parece que el año 91, en una FIBO. Estuve con él, estás en Alemania, en la FIBO.
Estuvo conmigo varias veces. Ya te contaré un día la historia de él. Hostia, qué Y pasa. la historia de ese, a ese sí que no lo van a conocer, a este inglés. John Davis ese es, ¿no? Ya como lo sabes, mire. Mira, este es muy amigo mío, a ver si sabes quién es. El león del Líbano, Samir Banu. Samir Banu. Y estos son muy amigos míos los dos. ¿Sabes quién son, no? Ay, no, no los veo bien. Pues míralo bien, a ver. Es que se hace el reflejo con se hace el ¿Dónde reflejo. hago? Me pongo para otro lado ahí. ¿Puede ser Rick Wayne? Es que no lo sé. No, eso es Jesús Sempere Boné y Miguel Barceló Pérez con la con los 7 y pico kilos. Joder. ¿Lo ¿Cuánto ves o peso? no? Sí, qué pasada, cuánto peso. Sí, vale, ese de abajo eres tú. Sí, ahora sí que se ve bien. Bueno, ahí se me ve bien que está claro, ¿no? Bueno, con pesas eléctricos, ¿eh? Bueno. Espera, espera que despedimos. Dime, y aquí antes, saca este, saca este. Dime. Con esto que nos va a enseñar ahora, vamos a despedir la entrevista de hoy porque se tiene que ir ahora Miguel, pero otro día vamos a hacer otra entrevista más súper chula, lo estamos pasando Porque súper bien. La salimos historia ya es de campeones increíble. del mundo, ¿no? Espera, nos va a despedir ahora Miguel, que nos va a contar. Bueno, despídete. Me despido. ¿Que lo echamos a este o no? Venga, Timberman, venga. Timberman, ¿lo conoces? Sí, ¿O no lo va a conocer? Si que lo conocen a todos, tú, ya te estoy oyendo yo, lo sabes todos. Hombre, lo que me gusta. Ya. Bueno, Pues nada, vamos. otro día hacemos Otro algo. día hacemos otra cosa. Estamos en contacto. Pues, Entonces, ¿cómo estás tú? ¿Te ha bien, gustado o bien. no? Me ha encantado y le encantará a la gente. Pues muchísimas gracias y otro día Bueno. haremos una segunda parte. Un abrazo a los Aquí dos tienes tu grande, casa. ¿vale? Venga, buenas Un noches. Gracias a abrazo. ti. Hasta Hasta luego. luego. Chao.